Estamos a nada del estreno de la última película de Star Wars, y eso me recuerda sobre la primera vez que tuve contacto con esta serie. Fue con la consola Atari, pero fue hasta la consola Super Nintendo donde ser un Jedi valió la pena, por el gameplay y los gráficos. Enumerar todos los juegos que han salido en todas las consolas y portátiles sería una lista inmensa, y esto es una gran noticia. Electronic Arts nos permitió jugar Star Wars Fallen Order, el cual pueden encontrar en Xbox One, PlayStation 4 y para la PC. Y sin duda es hasta el momento uno de los mejores juegos de aventura de Star Wars. El anterior, Battlefront, se aventuró más en pilotear naves y el modo online. Pero regresar al origen con una aventura totalmente nueva sobre un Jedi que sobrevivió a la Orden 66, donde la mayoría de los Jedi había muerto, es un buen aliciente. Tomas el rol de Cal y junto a tu androide multifuncional BD-1 podrás disfrutar de un juego donde avanzar en la historia será crecer con tu personaje, donde aprenderás a usar la fuerza y recordar entrenamientos de Padawan, para poder avanzar en toda la historia, donde ir corriendo y avanzar será una opción. Pero si eres fan de Star Wars, disfrutarás cada centímetro de escenario en cada uno de los planetas que visitarás, para descubrir dónde hay más candidatos a ser Jedi antes que la Orden lo haga y los elimine. Los gráficos en 4K lucen espectacular y la ambientación es tan bien lograda que regresar a misiones anteriores a recorrer lugares que antes no podías no será una molestia. Algo que en lo personal me hubiera gustado es que el juego debió haber lucido lo más parecido a un Uncharted para detalles más pulidos, pero solo sería un capricho. El juego a la primera hora te recordará a Tomb Raider por muchas similitudes y más por las tumbas de una cultura anterior de los Jedi que deberás investigar. ¿Ya les había mencionado que podrás personalizar tu sable? Tendremos batallas épicas y sin duda no les arruinaremos detalles, ya que solo al jugarlo podrás sentir esa sensación de acción en un espectacular título, donde verás personajes secundarios de otras películas de este vasto universo. Aquí en Game Over no lo recomendamos, exigimos que lo descargues en la consola de tu elección, o lo compres en línea, pero inmediatamente, antes de el lanzamiento de la película. Nos vemos. Cal Kestis. ¿Qué precio? Más importante, sé sobre Córdoba. Dime, ¿dónde escondió el holocrón? Sobresaliente. He sufrido cosas mucho peores. Deja de moverte.